Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. Hoy vamos a hacer una rica receta de arroz con pechuga de pollo con unas hierbas muy ricas que yo sé que les van a encantar. La lista de los ingredientes la van a poder encontrar al final del video. Y entonces, de momento vamos a comenzar por poner unas pechugas a cocinar con su cuero. Yo voy a poner dos pechugas en suficiente agua para utilizar el caldo para hacer el pollo. No lo olviden. Le vamos a poner mucho condimento que sería cilantro, ajo, cebolla, apio para poder sazonar muy bien el caldo. Entonces también vamos a poner un sobre de consomé de pollo, sal suficiente. Vamos a tapar y vamos a dejar cocinar. Ha pasado 10 minutos aproximadamente y voy a dar vuelta a las pechugas para que se cocinen muy bien por ambos lados. Pero también vamos a probar el sazón aquí mismo antes de tapar y dejar que terminen de cocinarse. Está muy bien, no voy a ajustar nada, todo está bien. El sabor del sazón está muy bien, así que vamos a tapar. Entonces vamos a regresar y aquí están ya las pechugas completamente cocinadas y las vamos a llevar a un recipiente a enfriar para deshebrarlas. Aquí están, no voy a remover el cuero porque como no vamos a agregar aceite al arroz, entonces no hay problema. Aquí tengo el caldo que voy a colar y ustedes pueden colarlo si ustedes gustan. También tengo los condimentos para el arroz que serían tomate, cebolla, chile dulce y zanahoria rallada. Las hierbas que vamos a utilizar son orégano, romero, albahaca. El arroz que vamos a utilizar sería un arroz precocido que es muy fácil de cocinar y es muy favorable porque no se desintegra fácilmente. Ahora vamos a llevar a una sartén honda 2 tazas y media de agua y vamos a poner 1 taza de arroz precocido previamente lavado y vamos a agregar el pollo o las pechugas deshebradas que tenemos. Las dos pechugas están aquí ya, pero también vamos a poner las hierbas ahora, que sería una pizca de albahaca, el romero y orégano, una pizca de todas. Vamos a llevar los condimentos que sería la cebolla, el chile, el tomate y la zanahoria rallada. Ustedes pueden cortar los condimentos de la forma que ustedes deseen. Yo lo hice así, de esta forma gruesa, porque cuando hay niños, pues se les hace más fácil remover los condimentos que ellos no quieren. Entonces, también pueden agregar achiote para dar color a la receta o salsa de tomate. Yo no lo hice y puse en su lugar la zanahoria rallada. Probamos, el sabor está bien, entonces tapamos y regresamos. Aquí está el arroz después de algunos 5 a 10 minutos que han pasado y se ve muy bien. Se ve muy blando el arroz, no hemos agregado más caldo y lo vamos a tapar nuevamente y vamos a regresar para ver el resultado final de la receta. Así es como quedó la receta, amigos. Quedó un arroz bien jugoso, no lo dejé muy seco como les había dicho, que este arroz nos da la ventaja de dejar las recetas jugositas como pueden ver al final de la sartén. Entonces esto huele muy bien, está como quien dice, es un concentrado de pollo. Vamos a tapar y les voy a mostrar la foto de cómo quedó. Aquí está, espero les haya gustado mi receta del día de hoy y no olviden suscribirse a mi canal para recibir más
recetas como esta. Cuídense mucho, los espero en mi próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.